Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Que la paz de Cristo Jesús esté con cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. En este día quiero compartir con cada uno de ustedes esta promesa del Señor, especialmente si tú sientes que has perdido las esperanzas, si sientes que no puedes más, quizás estés sufriendo alguna enfermedad, quizás estés sufriendo por la pérdida de un ser querido, quizás estás teniendo dificultades en tu matrimonio, en tu familia, quizás estés padeciendo una depresión. No sé lo que estés viviendo en estos momentos, mi querido hermano o hermana, pero el Señor sí lo sabe. Y Él quiere que hagas tuya esta promesa. Él quiere hablar a tu corazón en este día. Y nos dice el texto bíblico de Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Señor hoy nos dice que tengamos ánimo, que no temamos, que Él está con nosotros. Que Él está con nosotros en este momento de prueba, que Él está con nosotros sosteniéndonos en estos momentos que estamos padeciendo esa prueba, que Él nos fortalecerá a través de esa prueba, que nos ayudará para que podamos salir victoriosos de esa prueba por la cual estemos experimentando en estos momentos. El Señor quiere que renovemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Él en este día a través de su palabra. Él quiere que hagamos nuestra esta promesa, especialmente si tú eres una de esas personas que has perdido las esperanzas, que no encuentras una salida. Hoy el Señor te habla a ti especialmente, que no temas, que Él está contigo, que Él te sostendrá y que Él te fortalecerá, que el Señor inunde tu corazón en este día de su paz, y que Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana.